¡Buenas a todos! ¿Qué va a pensar ese pibito que nació en Afganistán y que no entiende por qué está todo tan mal? ¿Qué va a soñar cuando se acueste? Hay que ayudarlo, cueste lo que cueste. Por eso, Bullo, señor Obama, si quieren, vengan, que se lo digo en la cara. Hay que cortarla con la estupidez de fabricar tantas armas, porque después ustedes se van a dirigir la guerra metidos en búnkeres abajo de la tierra, mientras que afuera va a haber un quilombo. Que no recomiendo, por lo que propongo que empiecen a poner toda esa plata en cosas más interesantes que una bala. Si las potencias se pusieran a pensar lo exagerado que es el presupuesto militar de este planeta, que está girando mientras nosotros estamos bailando en la superficie bajo la luna, este ritmito que se llama cumbia y que nos gusta para festejar, cadera viene, cadera va, pero también sirve para reflexionar. ¿Qué va a pensar el pibe que nació en González Catán y que nos ve gastando plata en Iron Man, pero ignorando al que está tirado pasando frío en la puerta de algún banco? ¡Qué paradoja, que hijo puté, que en la vereda del banco francés haya un tipo con hambre, loco y sin amor, y que en la cuadra le digan Napoleón, y mientras tanto vos y tu sillón, y mientras tanto la televisión nos va inventando según qué gobierno, su propio paraíso o el ajeno infierno, teniendo en cuenta que no hay más verdad que las noticias que nos da la realidad? ¿No les parece que es un buen momento para cambiar el desenlace de este cuento? Empezar a pensar como un planeta, dejar de hacernos las preguntas incorrectas. Tenemos aire, tenemos internet, tenemos agua, tenemos fernet. Así que ya está lo más complicado. Qué lindo mundo que nos ha tocado. Pero hay un par de viejos pelotudos con broncas viejas de siglos oscuros que viven en una burbuja de demencia, que piensan que la solución es más violencia, que no prestaban atención en el jardín cuando enseñaron que repartir es la palabra donde están las soluciones. Se los repito, donde están las soluciones. Lo perdonamos con una condición. Los perdonamos. Pero hagan urgente una reunión. Que vaya Trump, que nos falte Merkel, que esté Putin y todos los presidentes. Que esté el de China y el de Pakistán, la de Seúl y el gordito de Pyongyang. Que cada uno lleve un rico whisky. Que vaya Clinton, que vaya Lewicki. Y que se peguen una hermosa caravana. Y en el abrazo de las 6 de la mañana entiendan que lo que quiere este pueblo es que se dejen de romper los huevos con la guerrita, con la balita, y empiecen a poner toda esa guita en cosas que hagan que la población vivamos todos un poco mejor. Ustedes son los primeros en la lista de las personas que necesitan entender que en el amor hay un mensaje, que descifrarlo es el motivo de este viaje, y si al humano le anda haciendo falta paz, es que al planeta le hace falta sentir más. Tenemos que pelear menos y hacer el amor un poco más. Es que yo no puedo decirlo en la radio como lo cantan Martín, Juancito, Raúl y Oscali. Que sea lo que Dios quiera, y Dios quiera que los Caligaris nos hagan pensar y bailar. Que juegue Belgrano y que a la guerra la paz le pegue un tiro en el corazón. Entender que en el amor hay un mensaje, que descifrarlo es el motivo de este viaje. Y si al humano le anda haciendo falta paz, es que al planeta le hace falta sentir más.